que está muteado, se te gilipollas. Todo el micro muteado. ¿Qué te pasa, Kira? Ya está en el aire. Si es que esto quiere empezar, claro. Ahí está, se empieza. Uy, qué mal se ve hoy. Quiero ladrando ya. Saludos si estáis entrando a alguien. Que no lo sé. Y mientras tanto, ¿qué puedo hacer? A ver qué tal, cómo va el retraso y todo. A ver de cuánto va el retraso, parece que va grande hoy. Saludos a todos. Ahí se me ha quedado un poco grande el overlay. Espérate, no entra bien. O es así. Bueno, esta imagen es sobredimensionada. Habría que verse mejor. A ver. ¿Por qué se me ve esto más grande de lo que debería? Un segundo. Y miro por qué se ve más grande de la cuenta. No sé por qué lo escribo, si lo estoy hablando. Archivo, configuración. Saludos a todos los que estéis entrando. Tengo un nuevo Everlight, como podéis ver, está hecho por Kenneth Michaels, creo que era, a ver, que no me equivoque con el nombre, Kenneth Davis, es que me ha hecho el Everlight, espero que os mole. No sé por qué se ve más grande de lo que debería ver la imagen, no tengo ni idea, pero no pasa nada, mira, se ve el chat al lado. No, está mal, no te lo cabe. Voy a probar una cosa, un segundín. Vamos a bajar un poco la música porque si no me pierdo. Saludos a todos los que estéis entrando. Ahí, pues Kenneth Davis, quien me lo ha creado, está en el Telegram. Muchísimas gracias de verdad porque mola un montón. Hay que decirlo que mola un montón. Se ve un poco más grande de lo que es, ¿vale? La imagen debería ser un poquito más pequeña. Está tocando cosas del OBS que va a petar en algún momento, va a petar. Pero más mola un montón. Ahí con el mago oscuro. Con mi dios abajo de la guía turística. Y bueno, como podéis ver, tengo la cura ya al 25. Ya al melonazo. Voy a darle aquí mientras que entráis. Voy a jugar como siempre con subs. A los que estéis por aquí ya lo sabéis. Entonces, si queréis ir diciéndome nombres, os voy apuntando ya y empezamos a jugar ahora un ratillo, cuando entre un poquito más la gente. Me dejáis el nick para que sepa quién os tengo que agregar. Y jugamos un poquito en las partidillas. Y mientras tanto, dejo esto para ver qué tal va. Porque no me fío de la conexión y también es el retraso que llevo. Vale, esto lo voy a poner aquí a la izquierda para poder ver el chat. Saludos a Vales Mast, Andreus Tommy, Sajo Crew, Juanmi 14 y a Russell Alberto 96. Saludos, gracias por estar aquí los primeros. Saludos también a toda la gente que tengo en el Telegram, que somos 170 y pico más, 175.000 iba a decir yo. Se me va la pinza. 175 miembros, eso sí, 175.000 no. Sería una puta locura. Vale, Juanmi, pues Juanmi sería primero, Juanmi 5. Voy a perder, vaya mierda de... Este es el mazo que suelo farmear, no es recomendable, es bastante malo, pero... Es con el que suelo dejar a la máquina en automático. Juanmi se ha metido ya en el Telegram. Muchas gracias. Hay buen rollo, hay buena gente, se habla bastante, hay gente que sabe bastante.
está guay. Si sois nuevos o si no tenéis gente con la que jugar, pues es un sitio donde podéis hablar y podéis conocer a otros duelistas y otras personas. A ver, voy a decirles por aquí. Ya estamos en directo. Y espero que os más mole. El like que me hizo Kenneth Davis. O Davis. Saludos a todos. Bueno, Juanmi, agrégame. Mi nick es Gaunt, G-A-U-N-T-H. Agrégame a Zeta y vamos jugando si quieres. ¿Cómo es el grupo de Telegram? Un segundito lo paso. Espera un momento que tengo el Telegram en el PC. Tengo el links. Tiki, 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 tiki. ¿Dónde está esto para ver? Aquí está el enlace. Este de ahí es el enlace de Telegram. El que tengo ahora mismo. Ya lo digo, si no tenéis gente o no sabéis, porque por ejemplo en Forocoches yo empecé la plataforma hablando bastante. Forocoches es un foro español, para los que seáis de otros países. Pero se quedó un poco muerto, hubo un torneo que no se llegó a hacer, se quedó un poco ahí paraete y medio muerto. Entonces al final pues cogí mi canal, empecé a jugar bastante, a grabar vídeos y bueno, poquito a poquito. Y al final creé el Telegram porque había mucha gente que no tenía otros para jugar. Ahí es una lástima, la verdad. Porque este juego, si tienes amigos, puedes aprender un montón, sobre todo si sois nuevos. A ver, los amigos, a ver si Juanmi me ha agregado. Recordad, si queréis jugar contra mí, voy a ir haciendo duelos contra subs, o si queréis juego contra Giris, me podéis agregar, mi nick es Gaunt. Lo único que yo os agrego y luego os tengo que borrar porque no tengo sitio. Bueno, este se va a ir el pobre. Me sale mal porque iba conmigo desde el principio. Y el otro es este, que es el que agregué el otro día afuera. Sí. Normalmente tengo la lista llena, entonces no puedo agregar a todo el mundo. Vale, Juanmi, a aceptar. Sí. Vale, ahora retame al duelo que te voy a retar yo. Voy a jugarte con un mazo troll. Sí, Chris, déjame el link para que te apunte, porque no me acuerdo de todos los que contigo sé que jugué el otro día. Sí, hoy el stream, ya sabéis, dura hasta las 9 y media más o menos. Y es para jugar con suscriptores o con gente que le guste el canal. Espero que se escuche bien la música, que se escuche todo. Y vamos a probar el mazo contra otro tipo de personas. Vamos a ir para allá, tiquiti, tiquiti. Vale, Chris, MG, Susano. ¿Hay algún deck para farmear? Sí, hay un deck. Me quedan dos cartas por conseguir y lo subo al canal. Para poder farmearla a nivel 40. Dos cartas necesito. Y lo estoy comprando en el cambiacartas. O sea, cuando salgan el cambiacartas las compro y ya está el deck hecho. Ahí Joder, me ha enviado ya el reto. Vale, y he bajado un poco la calidad del stream. Sé que se ve, ya sabéis, yo tengo conexión muy mala. O sea, yo tengo conexión del año 2000. Me falta un poco para tener un router de esos que pitaba y no te dejaba ni llamar por teléfono. Entonces sí lo he bajado. De todas maneras, en algún momento, que lo sepáis, va a petar el stream. Porque el OBS tiene un fallo y cuando lleva un tiempo, peta. No me ganes rápido, dice Juan. Mira, tranquilo, si te den no es para ganar rápido, te den que pastrolear. Era el... es que no me acuerdo, el bosque de no sé qué y uno de sacrificio. Vale, mira, empezamos perfecto, mi mano divina. Ahí, vale, está cargando otro, mira la pantalla y me queda rayado. Ahora les enseño, creo que no lo tengo todavía montado, pero era eso, el bosque de murmullo creo que se llama. Y la otra es no sé qué de sacrificio, ¿vale? Que sale un tío como agarrado por los brazos, que es para invocar bichos tochos con menos de lo que hace falta. Vale, pues vamos a empezar. Primera carta. Vale, este deck, si no habéis visto mi... Uy, espero que no se caiga. No te caigas, no te caigas. No, ¿por qué tienes que esperar respuesta? No, se ha caído, ¿por qué? Qué mala suerte. Si tenía la mano divina. Bueno, a ver si Juanmi me dice qué ha pasado. Os voy a enseñar las dos cartas que es. Sí, vale, el bosque del murmullo es muy bueno, porque es una carta mágica que lo hace es. Tapeamos un bicho de él, ponerlo boca abajo. Y además se sube un campo a la mano. Entonces así jodaríamos un poco lo que es el Necrovalle. Lo intentaríamos joder. Ah, no pasa nada, Juanmi. Dale, dale otra vez. Tenía la mano divina, que lo sepas.
sea, tenía la mano divina. Este deck es muy bueno. Voy a intentar subir, seguramente, a Rey de los Duelos con este deck. Seguramente mañana me ponga, y este va a ser el deck, ¿vale? Lo voy a enseñar, ya digo, quien haya visto el canal ya sabe de qué funciona. Pero es un deck super troll. Es muy parecido a lo que jugaba yo hace 15 años cuando empecé a salir el juego. Me faltan algunas cartas mágicas, como cilindros mágicos, como Fuerza del Espejo, las espadas de luz reveladora, el come hombres, pero bueno, el deck es este. A ver que esto va bien. Vale, vamos a ver si Juan me ha vuelto. Mientras tanto, mientras os enseño un poquito el deck. El funcionamiento básicamente es no dejarle jugar al otro. Aunque Juan me está escuchando y seguramente me trollará. Sí, Juan, es el del vídeo del otro día. A ver, sabiendo lo que es más fácil, a lo mejor me lo paren. Sin saberlo es más difícil. Pero como digo, no descarto hacer la sesión de subir con este mazo hasta Rey de los Duelistas. O ir ante el Nano también con Gradius, que me gusta bastante también. Vale, profundidad de míticas, ahí está. Ah, no me hacéis la mano tan buena como antes. Ah, esta no está mano tan buena como antes, no, es injusto. Aquí lo malo contra Mako de este deck es que si él tiene el combo, me va a destrozar ya. Necesito que me salga. Ay, encima me ha salido esta aquí. Vale, colocamos esta. Ay, esta vez no va a ser tan bueno. Antes tenía la mano divina, esta vez no. ¿Por qué en el evento de Bakura dan cartas malas y no da el bicho come hombres? Yo me llevé una decepción. Yo pensaba que el bicho come hombres sí me lo iba a dar al menos uno. Es una carta que me encantaba muchísimo cuando jugaba antes. Porque es una barbaridad. O sea, destruyes un monstruo cualquiera. Es como la Yomi. Pero también sirve de volteo. A ver, paso otra vez el. Espérate un momentito y ahora lo paso otra vez. Y avanzadas doradas. Si es que no me va a dar tiempo a que esto sea efectivo. Vale, pues vamos a intentar. Porque ya va a tener dos. Y ya tiene la invocación. Ya me como una mierda. Así que vamos a empezar. A intentar hacer pupa. La vuelve la mano. A ver, el link del Telegram. Lo voy a volver a pasar. Este de aquí. Este de aquí. Aquí debería ser. Si no funciona, en YouTube está. Si no, lo copio otra vez. Nada, por aquí. Se ve un poco feo, la verdad, en el vídeo, pero bueno. Para nada. Me estoy guardando la trampa para cuando definitivamente venga Dédalo. Que todos sabéis que va a venir dentro de poco. Pero necesitaría, venga, ahí, carta campo. Aparece. Daros cuenta que Bakura es eso, exactamente. Da mucho, mucho oro, muchas gemas, muchas bolas de SR. Habían llegado a salir dos o tres SR. URs también han salido. Gracias, Sergio. López Gómez, supongo que es. Ah, tío, pásalo bien, pregunta las dudas que tengas. Yo intento responder siempre cuando puedo. Uy, se ha asustado. No puede ser que se ha asustado. Está jugando excesivamente defensivo, y es lo que no entiendo. Pero bueno, venga, salta al campo. Voy a hacer una cosa. Vale, no puedo hacerlo. Sería romper eso. Vale, porque quizás no tengo oportunidad de romperlo en otro momento. Esto nada. Yo, por ejemplo, con las SR he conseguido bastante cosas guays. O sea, los monos que estoy subiendo del deck de descarte, la de baneo, lo he conseguido gracias a Bakura. A darme 20 millones de cartas. Ay, tenía que haber pegado para el coño era eso que estaba abajo. A ver, el evento es que la gente se pensaba que le iban a dar aquí Ginzo, porque llevan desde meses, cuando se filtraron las cartas, ya comenté que no todas las cartas iban a ser mega guays. O sea, no iban a salir ya, pero la gente estaba, no, ya, salen las cartas, salen. No salen ya las cartas, ya saldrán. Pero todavía no van a salir, entonces, ya cuando le dé al juego por sacarlas,
pues ya hará lo que tenga que hacer. Pero mientras tanto no van a salir. Y la gente esperaba a Hinzo, esperaba héroes elementales ya. Y no va tan rápido este juego. Bien, por fin tenemos la carta maestra, hombre. Y señora, sí, sí. Vale, esta carta es buenísima. La gente, como dije en el vídeo cuando expliqué el deck, nunca han puesto esta carta como buena. Y es una puta pasada, la Tierra Ardiente. O sea, para este mazo es jodidamente vital. Ahora hacemos 500 de daño cada turno. Puede que tenga algún torbellino y no la joda. Quién sabe, pero... esto, el conejo y atacar y recibir, es que es lo máximo. Vale, le atacamos ahí a la cabeza. Y vamos para la siguiente, a ver qué están hablando aquí. Tiquitiquitirin. Pasamos turno, ahora que se coma 500 de daño. A ver, van a sacar, pero poco a poco. Si el juego, cuando pase un año, si sigue jugando, vais a ver que el cambio va a ser jodidamente brutal, lo que va a pegar el juego. Pero yo no quiero que aceleren las cartas, porque si aceleran todas las cartas a saco, va a ser un mojón bastante gordo. Si ataca, ha perdido. O sea, tenéis que pensar que... mira, el fallo que ha tenido Konami muchas veces, lo he comentado en varios vídeos, ha sido mayormente el juego coger y sacar siempre el juego con todo. O sea, si a ti te dan todo ya de inicio, tú al final no lo disfrutas. O sea, porque la gente se hace los mejores mazos en los primeros 5 segundos, se hace todo. Y no lo disfruta. Bueno, habéis visto cómo gana este mazo a Mako. Muy buena partida, Juanmi. Y es un mazo muy bueno, ya digo. Llevaba tiempo, lo hubiese hecho desde el primer día que salió la expansión, pero es que no me salieron las putas tierras ardientes. Me ha costado bastante que me salgan. Pero podéis ver la puta troleada que es. Se puede perder, no he perdido nunca con este mazo, pero se puede perder, creo que sí. Vale, a ver, voy a cambiar. Ahora va ahí con Chris, MG. Y después con Susano. Dice MG, te tengo que borrar, lo siento, pero... Juanmi, es porque no tengo sitio. Va a decirte los demás. O sea, yo digo, Konami ni se cree lo que ha hecho de suerte con este juego. Pero ni de suerte se cree lo que ha hecho con su vida. Porque en 3DS y mierdas así, ¿vale? Yo tengo los juegos, me he comprado todos los juegos de Yugi, todos, desde la Game Boy. De PlayStation lo he tenido, los de Game Boy los he tenido, los de Advance, los de... bueno, los que he tenido después, no me sale el nombre, la mierda siguiente que salió. Los de la DS, los de la 3DS, todos me los he ido comprando. Y al final la gente lo que hacía era, por ejemplo, en vez de jugar y conseguir las cartas, era meter los códigos que te desbloqueaban todas las cartas. Entonces tú ibas a jugar y decías, venga, llevo una semana, voy a viciarme contra alguien por internet. Y te venía un japonés con todas las putas cartas del juego, con los dioses egipcios y demás, y no molabas, o sea, que era un coñazo, no te dejaban jugar. Ahora el de Steam me lo compré, también lo hicieron fatal. El de Steam es un juego que vale 20 euros. Lo tengo en PS4 y en Steam. Y, a ver, Chris, envíame mi invitación, por favor, para que te rete. Vale, lo tengo en PlayStation 4 y en Steam. Pues el tema es que el juego vale 20 euros, pero es que en PlayStation 4, aparte de esos 20 euros, venía 40 euros de DLCs con diferentes decks. O sea, que al principio no necesitabas en sí los DLCs para tener los decks, pero ahora sí, en Steam ha salido con el doble de DLCs y ahora, si quieres los nuevos decks, tienes que pasar por caja. Entonces es una cagada gordísima. O sea, vosotros ir a Steam, poner Yu-Gi-Oh, que no me acuerdo cómo se llama el siguiente apodo, lo que tiene, Legacy o Duelist o algo así, no me acuerdo bien. Pero veréis que tiene 80 euros o más en DLCs. O sea, es un locurón. Susana, a ti te tengo la lista, ¿verdad? A ver, retar a Susana porque Chris todavía no me envió invitación. Y Susana me suena que sí que lo tengo en amigos. Ah, mira, si Chris lo tengo ya en amigos, seré gilipollas. Chris, te reto, que soy un normal. Y yo esperando la invitación, míralo, si mi pobre me estaba esperando. Qué poca vergüenza tengo. Bueno, pues por ejemplo, en Steam, que alguna vez lo voy a subir al canal, ¿vale? Voy a subir al canal el cómo es el de Steam. O, pues sí, en Steam, porque en Steam me compré las cartas. Pues me gasté, me lo regalaron el juego.
Y me gasté 15 euros para tener a los Cosmos, a los Monarcas y no me acuerdo. Ah, sí, y el de los Toons, porque a mí me encantan los Toons. Bueno, lo vamos a salir con la carta estrella. Madre mía, qué locura de mano. Os enseño la mano divina. Es que esta carta, aunque salga una ganada, aunque él tenga algo que destruirme, ya le jodo el campo. Madre mía, qué sueño dorado. Voy a subir a X vídeos esta mano. A ver. Voy a bajar todavía todo, por si tiene escalera real. Vamos a jugar a lo gañán. Saludos a todos los que estáis entrando y no habláis, no seáis tímidos, podéis hablar, tenéis un chatito ahí al lado. Podéis comentar, podéis preguntar, podéis jugar conmigo si queréis, decirme el nick. Y os iré apuntando. Por ahora está Chris y está Susana y luego ya no tengo a nadie más. Oh, qué buena, qué buena, qué buena. Oh, pobre Ladybug. Lo bueno es que ahora sé que tengo bastante retraso entre la partida y el otro. Cambio carta, muy buena. Ya sabéis, si tenéis cualquier duda, lo que sea, me podéis decir. Que me quedo aquí solo. Vale, Alex Hernández, vale. Después vas tú, bueno, Susana y después tú. Estoy pensando un deck para jugar. Vale, no, tranquilos. La uso ya. Vale, si la puedo usar ya. Así luego puedo bajar mis manzanitas. Como veis, el deck tiene muchísima supervivencia, la tontería esta de deck. ¡Bueno! Welcome, Alemania. Vale, ahora como no tiene nada, sí que puedo bajar porque Jalea Real no lo va a activar ni de Flay. Muchísimas gracias por el sub. ¡Uy! ¡No se ha puesto el nuevo! ¡No! ¿Qué me has hecho? ¿No le graba? Save Settings. ¡Ay! No le da a grabar. No se escucha el sonido nuevo de cuando alguien hace sub. ¡Qué lástima! Sí, en el Juanmi. Es que claro, no sé si lo tengo ahora mismo en el... ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Qué bien! No sé si en el canal lo tengo. No, hijo mío, tienes que tener algo para romperme la tierra. En el canal tengo un deck de fuego, que no me acuerdo si lo tenía completo, me faltaba algo, pero lo tenía. Lo que no recuerdo, creo que está borrado, si lo sigo manteniendo aquí en el este. Vale, nosotros nos curamos. Help me, please. Ahí está, decimos que sí. Ahí baja, ardillita. Me encantan los hámsters. A ver, nuestro turno siguiente. ¡Oh, no! ¡Qué mala suerte! ¿Por qué me has tenido que hacer esto? Voy a asustarlo, a ver si nos estaba mirando y lo asusto. Sí, puede ser que estuviese incompleto. Es que... Tuve unas semanas que dejé de subir, no dejé de subir. Subí menos vídeos porque estaba bastante liado. Por el trabajo. Y dejé algunos apartados también por los decks nuevos que estoy haciendo. ¿Puedes hacer un deck para Yugi? Tengo varios decks para Yugi. Ahora si quieres juego uno, Eren. Aunque bueno, tú ya estás en mi este, ya has visto ya varios. Saludos, como digo, a los nuevos. Dancer, Eren, Beer. Cuidado de tumbas para Yugi, lo tengo. No tengo la versión cara, porque ya digo que me he puesto a hacer otras cosas. Pero ahí está. ¡Oh, no me haga daño a mí! ¿Yo qué te he hecho? Vamos ahí. De todas maneras, no sé si tengo... Es que claro, hay muchos decks que pruebo, que ya lo sabéis, cuando hablo en el Telegram. Por las noches, ahora por ejemplo, como me caí por las escaleras, me destrocé el brazo. No puedo dormir bien. Y me pongo a...
hacer text. Y entonces a veces lo borro. A veces digo, este está y lo borro. Sí, sí, hablamos por Telegram. Tengo el Telegram, creo que el link es este. Hablamos bastante, hay 177 personas ya. Ya digo, no solo estoy yo intento hablar siempre, igual con mi canal, intento comentar siempre lo que puedo. Bueno. Mira por todas. Vamos, manzanitas. Come here. Mides Gaunt. G-A-U-N-T-H. No sé, ¿por qué se ve esto descuadrado? O soy yo, que soy un normal. Ah, si soy yo que soy un normal y tengo el este bajado a la ventana. Se ve gilipollas. Y yo diciendo que se me veía la pantalla cortada. Oh, qué tonto que soy a veces. Qué ridículo. Dijo, ¿por qué se ve el overlay cortado? Mira yo que tenía esto más bajo de lo normal. Bueno, y otra victoria. Para Dios, ya os digo, este deck es jodidamente top. Roba, roba. A Bakura, no he jugado mucho. Llevo, a ver, creo que era 600.000, ya lo digo, ayer tuve el accidente. Pero he farmeado los NPCs, pues yo creo que tengo casi 900 dados. 800, creo. A ver, ahora, vamos a verlo ahora. Buena partida, Chris. Muy buena partida. Vale, ahora venía Susano. Llevo 811 dados. Y... ¿cómo lo dejé? Por 899.000, pero bueno, debería llegar en cuanto me ponga un día de esos que esté súper aburrido. Ya os digo, el mínimo es sacar a Bakura. Bakura significa gemas gratis y dinero gratis. Y SRs y todo, gratis. Buena partida, Chris. Ya os digo, este deck es topísimo. Vale, voy a ver Susano, que ya digo que creo que lo tenía agregado, creo que no. Susano, agrégame. Vale, estaba Susano y después estaba Alex Hernández y después... sí, a ver, la putada es que es el brazo izquierdo y yo soy zurdo. A ver, ahora mismo estaba Susano, que no me... que, a ver, voy a mirar si lo tengo agregado. No sé qué me pase como antes, que me tire media hora esperando la invitación. Pero me suena que lo borré el otro día. Ah, míralo, está aquí. Vale, vale, lo tengo. Es que antes era Susano 1994. A ver, está Susano. Que no la líe. Susano, Alex. Ahí voy a cambiar el... no, voy a jugar la última con este deck. Y después cambiamos. Que además Susano me ha ganado muchas veces. Después Alex Hernández y... Antonio CH00. Y Alemejo, ¿vale? A ver, Susano. Alex Hernández. Antonio, que no me ha dicho Nick, pero bueno, supongo que estará por aquí todavía. CH00. Alemejo. Bueno, bueno, es cabrón de Susano. Es el duelo de Metapod, tremendo. ¿Pero esto qué es? Será mamonazo. Me está jugando con el Lejaga para trolear. Bueno, esto puede ser un duelo épico. Y aquí llevo las de perder. Vale, apuntaros a la lista. Copia mi nick y agrega. Kaibaman. Diría que no está ahora mismo Chris MG. Puede que sí, me suena que sí. Pero no estoy seguro. Vale, a ver, voy a ir apuntando. Es que claro, lo estoy haciendo yo solo esto. Y estoy con el duelo y me pierdo. Alemejo, Masi Flash. Vale. Espérate, pincho aquí. Claro, el cabrón este no va a atacar en su puta vida. Ni aunque le den una paliza. A ver, se apara la música. No sé, he puesto toda la música y esta se para súper en seco, la cabrona. Vale, y paso mi turno. Andreus Tommy. Vale, lo apunto. Andreus Tommy. Ay, voy a quemar los gritos. Andreus Tommy, listo. Vale, aquí. Míralo, cómo lo sabía.
¿Cómo sabía que me venías con alguna guarrada de estas? Dame tu fuerza, Pegaso. Aquí lo malo es que, claro, si quiero robar la rata, acelero que me saca los bichos. Hay que tener cuidado con eso. Pero dicen que en mesa llena no entra bicho en boca. A ver si me sale el conejo. Vale, esto no me va a hacer falta al principio. Me como 500. Muchísimas gracias a Alan Miguel 98. No suena como debería, pero me ha hecho gracia. Ahora, quédate y clávate. No va a panda el acoso sexual. Quédate ahí. Y pasamos fase. Tengo que llenar la mesa de mierda para que sus insectos no me hagan efecto. Y mientras tanto que se muera de asco. A ver si podemos derrotar a Java. Sería guay derrotar a Java en su propio juego. Toma ahí. Come 500. Minique es Gaunt, G-A-U-N-H. Gaunt. Ahí está. Abajo lo podéis ver que pone Gaunt, que es mi Twitter. Muchísimas gracias, Alemejo, por seguirme. No te paras. Confío mucho en que la gente que me ve, Alemejo, no va a ver el vídeo mientras jugamos. Confío en vosotros. De todas maneras, con este deck es que me da igual que vean las cartas. O sea, yo creo que este deck gana hasta sin hacer nada. Toma. 500 de daño. Ya dije, en el vídeo lo puse. Este es el nuevo destructor de Hagas. Vale. Toma, Ladybug. Pero hacer un favor, para que note que estoy aquí haciendo así que me pierda. Coger la lista que pongo. Y Russell, Albert. Y apuntaros, por favor. Y luego yo lo compruebo y demás. Vale, se come 500. Ahora me como unos tristes 500. Venga, hasta acá y recibís. Come, come. Bueno, los Susano. Sí, sí, activa la trampa esa, no vale para. Tanto, tengo un placer. De todas las veces que te he dicho probar algún deck y me has traído esta mierda. Bueno, pues aquí veis. Os jode Haga, pues aquí tenéis Odion. Lord of Trolls. Otra historia, voy a cambiar de deck. Voy a traeros el que traje el otro día. Ahora el siguiente es Alex Hernández. Voy a suponer que es tu nick, Alex, así que te agregará oro, muy buen duelo, Susano. Pero en el duelo de Metapods, yo soy el rey de los Metapods. Vale, vamos a ver, Dex. El duelo de Metapods, yo siempre gano. Tengo placar en mi Metapod. A ver si tengo el de fuego, un momento, he renunciado. Tumball. Mira, tengo uno de Tumball, pero es que no funciona porque no tengo la habilidad y me jode un montón. Pero el deck más o menos está completo. Pero me faltaría. O sea, me falta otra calavera, que la compraré otro que ha invocado. Y la puta habilidad, quitar algo de aquí y ya el deck estará efectivo. Hada, Yugi, copiar, Radius. ¿Con quién jugué yo el deck de fuego? No, el deck de fuego lo borré. Segurísimo que lo borré. El Spirit que tengo por aquí. Farmear. Mira, vamos a jugar con este, me apetece. Vamos a probar este. Sí. Como se ponga de moda será culpa tuya. No, no pasa de nada. Ya siempre alguien me lo copiará, lo pondrá por ahí. Ahí ya había alguno de Odion, de todas maneras. Pero luego me lo copiará alguien, lo subirá y lo inventé yo. Había algunas variaciones.
pero casi ninguno usaba las cartas de la tierra candente, ni hostias. Porque es que me hago daño, pero si es que es la cosa. Hacerte daño. Te haces daño y lo quemas, que se muera de aburrimiento. Que no juegue. Ya digo, hace 15 años cuando yo empecé a Yu-Gi-Oh! Tenía un deck muy parecido. Uy, va. Si no lo ha agregado el pobre. Tenía un deck muy parecido. Faltaría Pingüino Soldado, que era una carta muy buena, aunque está el gato que hace lo mismo. Que Pingüino Soldado. Vale, me ha dicho el Nick por aquí. Ahí, espera. Ahí está, Alex Hernández, en oro 2. Este deck no debería ser bueno porque es un deck que está todavía por acabar, pero es anti-arpías, el deck que voy a jugar ahora. Es un deck para torneos. Para jugar. De lo que pedí en el grupo de Telegram, que lo creé yo. No, a ver, si no decir. El otro deck que te dijeron lo de es que se la ha copiado a ese game. Yo no sé si la has copiado. Te digo que así no veo a gente que suba estas cosas. Yo solo el tiempo, pues veo, yo que sé, otro YouTube. Sí que a veces miro a alguno de otra gente o de gente que me sigue. Que suelo verlos. Por ejemplo, había un chico, Gaonis. Que al principio empezó a subir también de los primeros que yo conocía de Yu-Gi-Oh! Ahora lo dejó, no sé si a lo mejor es que vio que no le subían los suscriptores o que no le motivaba porque le gustaban otros juegos. Y ahora está subido otro juego. No es el... A mí ese juego es tipo LOL. No me gusta mucho ese tipo, pero bueno, pero lo veo pasar el rato. A ver, Dancer, te pongo la lista, Dancer, ¿vale? Estarías detrás de... Así vamos ahora, creo, si no me equivoco. Y tú irías después de Andreus Tommy. Dancer 0.90. El brazo lo que tengo son los ligamentos. Entonces no sé cuánto puede durar la mierda estos ligamentos. Si el tobillo me hice un esguince por la parte superior, puedo pisar. Entonces me pude ir al trabajo arrastrándome. Me pude ir arrastrándome hasta el trabajo. Y el caso es que cuando llegué, bueno, os explico. Yo me caí por las escaleras como un subnormal. Me levanté por la mañana, me duché y iba descalzo, y cuando fui a bajar las escaleras pensé, voy a tener cuidado porque a ver si me voy a resbalar, que acabo de salir de la ducha. Y dicho y hecho, me resbalé, ¿vale? Pisé con el talón, me resbalé y me fui a escaleras hacia abajo. Las escaleras a la izquierda tienen una barandilla de madera, que se me quedó el brazo enganchado por ahí, así que me pegó un tirón bastante fuerte, que es lo que tengo como de los ligamentos dañados. Y el tobillo, pues fue como una segada de estas de fútbol, pero quedándose el tobillo por atrás. Entonces el tema es que por la mañana yo me fui tan feliz. Me fui al trabajo a duras penas porque no había nadie más para suplirme. Y... Vale, 1800. Vamos a atacar. Seguramente sea un muro de espejo o algo. Y cuando llegué allí en el trabajo me hice un vendaje como pude. Y después, según iba pasando el día, el brazo izquierdo cada vez me dolía un huevo más. O sea, realmente no puedo levantarlo mucho por la mierda de los ligamentos. Entonces al final cerré como pude. El brazo ya no lo sentía. Me fui a urgencias. Ya me miraron las cosas y nada, pues hasta que se cure el ligamento, pues cuando apetezca. Pero así de tonto fue como me caí por las escaleras. Y la perra Akira iba como Indiana Jones, la habéis visto, ¿sabes? Cuando cae la bola, pues iba por ahí bajando y la perra corriendo. Pues diciendo, ¡hostias! ¡Que se me cae encima! Pues al Kuribo para defender que no tenga aquí algo que joda las trampas en un principio. Nada por ahora. Vale, nada por ahora. Vale, bien. Me gusta esta jugada. Lo siento, mago. La idea de este juego sería tener varios magos rojos, dos o tres. Pero solo tengo uno. Oh, qué buena, no me la esperaba. Realmente esto no me lo esperaba. Vale, ya esto me lo tengo que comer con patata de todas maneras. Atacamos de aquí. Ponte en la lista, Eren. Más o menos estoy cogiendo en el orden que me he dado cuenta en el chat. Que me habéis ido diciendo de jugar. Acordaros, por ejemplo, en trampas como esta que me acaban de lanzar, que torbellino
aunque lo activéis, no la elimina, porque va por orden, ¿vale? Eso es importante, siempre lo digo en los vídeos. Pobre calavera, 1450 de calavera. Yo soy Tony Master, vale, Antocho. Ahora cuando... Yo voy llamando por la lista. A ver, voy a apuntar a Eren. Porque Eren creo que me dijo antes Eren y Lianhu. Vale, por ahora con estos y a ver si llegamos al tope. Porque no sé si vamos a llegar a... Si va a dar tiempo a todo el mundo, supongo que sí. Ya, me sobra una hora todavía y cuarto para jugar contra vosotros y contaros mis historias. Pero a lo mejor a mí. Yo he tenido cosas de esas porque soy un jugador de baloncesto y te aconsejo que vayas a un fisio si quieres acelerar la recuperación. Con mi pobre campo. Vale, Mariflash, entonces, cuando llegue a ti te salto. Muchas gracias por haber visto al menos el streaming. Vamos a activar esto. Venga, que sé que lo puedes parar. Si sé que tienes para rompérmelo. Ahí está, eso es lo que esperaba. Por eso antes usé el Kuribo. Porque estaba segurísimo que tenía algo así. ¿Quieres salvar esta carta? Sí, la quiero salvar. Quiero salvarla. Decimos que sí. Y tú, túmbate. Listo, terminé de hacerme mi mazo medio troll. Solo faltan habilidades que no tengo. Yo tengo varios mazos que si tuviese las skills podría hacerlos. Y sería súper guay. Pero es que las skills tengo muy mala suerte en este juego. Ah, no me jodas. ¿Qué me ha salido esta basura? Vale, defiéndete. Ah, está jodido, no me ha salido todavía la carnaza. El otro no sé, a ver, yo para lesiones soy muy burro. Ya hace años me rompí también lo que es unos ligamentos de... Me hice un esguince en la muñeca y me rompí los ligamentos de por ahí. Y estuve una semana sin ir al médico hasta que fui. Porque la novia que tenía en aquel entonces... Fuimos a ver el... A ver, espera, un momento. Bueno, fuimos a ver una película y empezó a acariciarme la mano y aquello estaba duro con la piedra. Porque lo tenía entumecido y todo lo que es la mano. A ver, Alemejo, ¿tienes el icono de Yugi morado y estás en plata 4? Normalmente estoy en plata 4 porque no me he puesto a subir en ranked. Ya he dicho, normalmente es que intento jugar los mazos más troll que puedo ahora mismo en ranked para ver hasta dónde llego. Aquí me va a joder. ¡Oh! Esos 50 puntos me van a joder la vida. Esta me la va a ganar. Uf. Eso me va a hacer daño. El Yugi morado, ¿por qué me lo dieron? Por los 5.000 millones de combates o algo así. A ver, uno de descarte con Bakura no está complicado realmente, ¿eh? A ver, vamos a ver. Yo tengo una idea ya para... Yo os agrego, Alemejo, yo os agrego. Sí, 3.000 duelos. Sé que era muchísimos duelos, algo así. Está contando con los 200 del campo, está contando yo. Menos mal que no lo alía, me he cargado el hacha. Estaba contando ya con cosas que no tengo. A ver, el arranque... Hombre, no es que no demuestres nada. Pero es muy fácil subir hasta el nivel máximo. Lo que tiene que hacer Konami es como en todos los juegos que tienen hoy en día, que lo inventó el Hearthstone, por así decirlo. Es que tú llegues arriba de los duelos y una vez que llegues arriba de los duelos... En vez de poder descender, que es lo que pasa, que tú llegas a rey y puedes bajar a platino otra vez, que es una puta mierda. Ya cago con esa mierda de carta. Que no me rompa mi carta. Bien. ¿Qué estaba diciendo? Bueno, una vez que llegas a ese rey de los duelos, lo que tienen que hacer es poner otro ranking. Que vaya del 1.000.000.000 al nivel Gaunt, ¿vale? Que sería el número 1. Oh, muy buena.
Bueno, a ver qué sale. Estoy en serios problemas ahora mismo. Seriously problems. Y no, esto no. No me jodas la vida. O sea, bueno, para que veáis lo que vale los rankings, lo he contado muchas veces en los streams. Yo he ganado torneos en el Hearthstone, ¿vale? A gente profesional que hoy en día está participando en los torneos más importantillos que hay de Hearthstone, y que si los seguís, pues los conoceréis, que los tengo además agregados. Les he ganado cuando era rango 15. O sea, la gente venía y decía, uy, un rango 15, voy a jugar poquito a poquito contigo. Rango 15, lo que pasa es que no tengo... Saludos, ya digo, a la gente que está por aquí, YOLO420,
Vir, Alemejo, Susano, Valen Más, Antonio Ocho, Videl, Vidiel, Andrés Tony, Tommy. Tengo la manía de decir Tony porque mi tío se llama así. A Susano y a todos los que estáis, que tampoco habláis porque estáis por aquí, que estáis stalkeando, que os veo. Y me comí una hostia sin mirar ahí. Speed, Beer, Decales, Lianju, Juanmi, Galonet, Fairy Evil, Eren Jäger, Dranzen, Choji, Vidiel, Antonio, Androstomia, Levejo y Alan Miguel 98. Muchísimas gracias por estar soportando este stream. A ver si bajo esto. A ver, la chica, la chica infeliz. Más de 4.000 gemas gastados en intentar conseguir dos chicas infelices que me servirían para hacer varios de farmeo. Dos, ¿eh?
Y después de más de 150 sobres, no ha salido nada. Nada, absolutamente nada. Una mierda para mí. Me ha salido. Bien, por fin. De haber sabido que te había cogido las recompensas que haces, ¿no? Broadcaster de Twitch, Prim. Sí, claro. Si llego a saber que tengo la mala suerte de Dios, como la. Pero es que yo he jugado, no uno. Yo he jugado dos eventos de. Ay, vale, que me cago en la que no es. O sea, yo he jugado dos eventos de no me ha sido el nombre ahora, me voy a quedar tonto. Dos eventos de Yugi, no uno. Yo he jugado dos eventos de Yugi. Y no tengo ninguno. O sea, es súper lastimero. Y la chica infeliz, dije, venga, dos. Porque se puede. La chica infeliz tiene un efecto muy bueno. Que bloquea las cartas. Entonces. Ah, me cago, Dios, el puto brazo cuando me rasco. Entonces, se podría llegar a hacer. O se puede llegar a hacer que la máquina deje de atacar y poder farmearle. Pero es que no me sale. Es que es muy aburrido que no te salgan las cosas. Bueno, el corazón de las cartas está respondiendo, ¿eh? Vamos, calavera. Ahí está la calavera, sí, señor. Calavera, ven conmigo, calavera. Vente a mi lado. Vente, calavera. Confirma ese sacrificio. Calavera, estoy. Uy, calavera, es que no sé por qué. Cráneo. Cráneo, estoy buscando otro ahora mismo también. Vale, voy a calcular. Pam, pam. Esto pega aquí y gano la partida. Espérate, creo que la he liado. Vale. Confirmar. Confirmar. Ahora tú vienes. Espero saber sumar. ¡No! ¡He pasado el turno! ¡Le he cagado! ¡Le he cagado! ¡Me he vuelto a pasar! ¿Por qué? Ah, no, porque no puedo atacar al otro. Pero le he cagado. No, no he hecho el otro ataque. Ah, no, le he cagado, no le he cagado. Vale, que no puedo atacar por lo de lo otro. Ay, qué susto me he llevado. Pensaba que le había cagado. No le he cagado. Casi. Que no puedo atacar con el intercambio. Le he liado. Es que ya me pasó una vez. ¿Por qué, corazón de las cartas, me haces esto? No, no, iba a bajarme el dragón definitivo. No, no. Podía haber atacado y podíamos haber ganado. Oh, corazón de las cartas. No, no podía atacar, que coste. No podía atacar con el. Por la mierda de la fusión. Qué liada. Podía haber ganado de forma normal. He querido hacerlo tan espectacular que me comí una mierda. Qué mundo más injusto. Qué mundo más injusto. Adiós, calavera. Es la remontada. Ah. Fuéndelo, fuéndelo, fuéndelo. Muy buen duelo. Qué lástima. No. No me acordaba que no podía hacer el este. Claro, yo estaba contento con el año y igual, le robo el este. Quedo como el puto amo, le reviento el que está boca abajo. Ah, tengo que acordarme. Cuando invoco así no puedo atacar. Cuando invoco así no puedo atacar. Tengo que recordarlo. No lo pidas que me pasa. Pero me ha asustado pensando que había pasado turno. Bueno, cagada, muy buen duelo, muy buen duelo. Me ha gustado. Ha estado ahí. Cerquita del milagro. Cerquita del milagro. Audio escritorio, vale, sí. Porque está la canción cambiando. Ahí. Muy buena partida, Antonio 8. Ey, hacedme un favor, que es que acabo de reiniciar el refresco a la pantalla. ¿Podéis copiarme la lista que he puesto un poco antes de quién es el siguiente? Los que estéis por aquí. Pues bueno, si le doy a control V. Ah, no, la tengo aquí. Vale, vale. Ya la tengo yo. Vale, pues ahora siguiente es Alemejo. Vale, ahora estaríamos en Alemejo para atrás. Estaba tan seguro que iba a ganar. ¡Ah! La has cagado, Ibram. La has cagado.
Menos mal que Keiba no me ha fichado. Vaya, vaya, esto va a ir a mi sección de fails. Tony Master. Ponte la lista si quieres, de uno, Greneyes. Así que esta punta aquí después. A ver, ahora el que me ha dicho era el Alemejo. Alemejo, 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 Alemejo. Me has enviado invitación, Alemejo. Vale, se voy a enviar yo. A ver si solo hay uno o hay más. Aceptar. Vale, vamos a enviarle solicitud. Me manda a enviármela a mí. Mi canal es, está... Ah, bueno, que es al otro. No, porque Eren... es que la lista creo que la he borrado. A ver, Eren... Por eso he dicho que si me veis pasar la que tenía antes. Eren Jaeger. Y después, a ver quién sería. El chico este de uno, Green Eyes. Creo que no me salta nadie. Bueno, y Alemejo, pues vamos por Alemejo. Yo no sé por qué copiar todo esto. Vale, así, y vamos por Alemejo. A ver, soy el liante de Twitch. Así estaría más o menos ahora. Más o menos, si me salta alguien, decírmelo, por favor. Si me salta alguien. A este ya lo probaste, este no me mola. Vamos a probar el que os enseñé. El que... ¿con quién lo estuve jugando? Con Mai. Esta no es Mai, Yura. Esta no es Mai. ¡No sé! This is Mai. Vale, pues Marquitos Cuelo, Marquitos... Te pongo la lista. Ahí estás. Ahí he sacado sin querer, he sacado sus retillos de ahí. Yo quiero un duelo... Tete. A ver si Alemejo me ha aceptado. Alemejo, Alemejo, Alemejo. ¡Oh, Alemejo, no estás! Acéptame, Alemejo, si estás por aquí. Mientras tanto, a ver qué es esto. Ah, mira, las misiones semanales que me han saltado ya. Cerrar. Y a ver si me acepta ya Alemejo. Vale, hacer un favor. Ya te estoy desafiando. Vale, vale, vale. Alemejo, Alemejo, Susano, Seki, Skuz, Chris, Sánchez, Andrómeda, Javi. Uy, ¿por qué no me sales por aquí la lista? Vale, a ver, voy a salirme. Voy a mover esto para acá, para acá. Me tiene que salir aquí el 1. Como que ya me ha aceptado. Ahí está, vale, ya me ha aceptado. Entonces, solicitar duelo. Vamos a ver qué tal funciona este disco. Sí, Lianju, cuando juego un duelo suelo borrar de la lista. O dime tú ni quién eras, porque algunos cuando pasan varios días, 7, 8 días que no juegan, los borro. Y luego voy agregando, borrando, agregando. Pero más que nada porque no tengo lista, no, o sea, sitio, no porque no quiera. Gaunt. Qué cabrón el Arnaye. Tengo uno en físico. Lo tengo al lado de una foto de Yugi, los dos boca abajo. Algún día haré un vídeo quemándolo con un lanzallamas o algo. Maldito ataque unido el cabrón. Vale, Alemejo, en teoría te estoy retando. Ah, vale, vale, vale. Es que me he podido saltar a alguien. ¿Detrás de quién ibas? Lianju. Sí, vale, no pasa nada. Repite otra vez. Envíame. De todas maneras, envíame. Ahí está. Tú también el duelo. Ahí está. Sí, tendría que haber duelo en el. Uy, duelo, digo yo. Qué tonto estoy. Tendría que haber clan. Por eso otra de las ideas de crear el Telegram, ¿vale? Lo pondré aquí abajo. Voy a ponerlo por aquí. Grupo de Telegram. Para quien quiera. Ahí voy a ponerlo. La idea de crear el grupo de Telegram es una especie como de clan o de gente para reunirnos y poder hablar y jugar. Vale, este deck lo enseñan en el canal, es el último. También está en preparación. Mira, me gusta un res. A ver qué tal funciona contra res. La razón de la por qué lleva Mai es para poder ver la carta que hay aquí. La primera, para saber si me sale rentable o no. Hacer el combo.
Vale, vamos a activar esto. Tu boca abajo. Y pasamos turno. Antes de Eren. Vale, antes de Eren, ¿no? Vale. Venga, hasta luego, Alemejo. Gracias por jugar. Ha sido lo bastante interesante, la verdad. Vale, entonces, copiamos esto de aquí. Ponemos esto aquí y te pongo antes. Lianhu 1998. Vale. Y después de Grinelles, ¿quién ha sido los otros dos que me han hablado por aquí, que han dicho que querían jugar? Russell, Albert 96 y Necrofasda. Vale, me ataca. Toma. ¿Cuál de las cartas del cambia carta le da prioridad? Pues mira, de las cartas top que siempre tienes que tener, Ririoku debería tener, Pepito. Apuntaros en la lista. A ver aquí. Pepito. 1, 2, 3, 5, 6. Ahí está. Ririoku es una carta muy buena. Es de las que le vais a dar bastante buen uso. Uy, ¿este quién es? Rey Máquina, ¿qué hace Rey Máquina en un...? Me está rompiendo el meta. Oh, pero hazme un favor. Decidme. Es que he refrescado esto y pensaba que tenía la lista tal cual. Dime, Marquito, detrás de quién. ¿De quién estabas? No, 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 que no sean todos los dragones. Bien, bien, bien. La putada es que se me han ido todos los dragones. Voy a tratar de Grenelles. Vale. Un segundo, Susano, pon por favor, ya que estás aquí haciéndome el favorazo, pon a Marquitos, Cueto, donde ha dicho que estaba. Esto fuera, confirmar. ¿Me puedo permitir comerme 1800? No, ¿verdad? Lista, 1, 2, 3, 4, 5. Necesito un monstruo más. Bueno, igual, podré matar uno al menos. No, 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 pero a ver, la última lista que he puesto es esta, ¿vale? Con Pepito. Pero Marquitos dice que detrás de Grenelles iba él. Así que voy a ponerla aquí, detrás. Entonces es Marquitos Cueto. Vale, sí, teóricamente así es la lista. Desde aquí seguir. A ver si no me pierdo. Esta es teóricamente la lista. Oh, mira, tenía otro en mano. Nada. Como esto sea negar trampa, me va a joder la vida. Te diré antes a la lista desde ahí. Vale, ya vamos a intentar que esto no sea lo que tiene que ser. Sí. 2, 3, 4. Me faltaría uno. Es una lástima, me faltaría uno. No lo niegues, no lo niegues. Ah, vale, vale, vale. Vale, tú fuera. ¡Ay! No sé qué he tocado y la he liado. A ver que lo veo ahora. Por darle rápido la lía, creo que le he dicho que no. La he liado y he dicho que no, algo. Pero no saqué. Ahora mismo estoy jugando contra Alemejo. Después serías tú, Masi. Estoy diciendo Mari Flash y es Masi Flash. Es normal.
Vale, en teoría podemos darle la vuelta a esto. En teoría puedo darle la vuelta todavía a esto. Ahí está. Vale, a ver. Es que claro, las cartas que tiene el cambiacartas, perdón, porque estaba con lo otro. Las cartas que tiene en el cambiacartas son muy circunstanciales. Pero, por ejemplo, Cerberus, súper importante porque os sirve mucho para farmear. Ririoku, muy importante porque os sirve para muchas cosas. Cartas así que me vengan a la cabeza del otro. El bosque, el murmullo del bosque, o bosque murmullo, también va a ser importante porque van a ser para mazos que van a ir saliendo de farmeo. También pueden estar bastante bien. No sé cuántas cartas me quedan realmente de bichos powerful. Vale, tengo que jugarme esto de aquí para que mi mono sobreviva. ¿Cuántas cartas me pueden quedar? Creo que no me queda. Sí, me queda alguna trampa y alguna mágica, seguro. Vale, entonces ¿no la jugamos o qué? Sí, Ibra, juégatela. ¿Seguro, Kira? ¡Kira, juégatela! ¡Va a ser Lady Bug! Pero Kira, así no me anima. ¡Te jodes! A ver, que siga pensando. Continuar, sí. Es que me voy a comer una mierda bien gorda con Ladybug. O Yomi. ¿Veis? Es que estaba claro que era uno de esos dos. Eso estaba clarísimo. Y aquí se viene la derrota. Lilo, no se permite el link si no me pides permiso antes. Aunque bueno, en el chat se ve. A ver, pero la segunda. Bueno, he dado guerra, he dado guerra. La verdad es que ha estado bastante bien el torbellino que se ha cargado mi carta mágica. Porque si no, le podemos dar la vuelta a la cosa. Aún le podemos dar la vuelta a la cosa. Ahí está, carta mágica. Es una putada gastarlo ahora. Veamos. 1, 2, 3, 4. Me la voy a jugar. El todo por el todo. Confirmar. Vete a tu casa. Vale, ¿visáis si estáis todos y demás? Sí, la lista ahora más o menos está bien. El problema es que ahora estoy pensando más en cambiar cartas. Esta venía aquí para asustar. Cambiar fase. Si Necrofasta, si no me equivoco, estabas al final de la lista, ¿no? A ver. Si sí, falta Necrofasta detrás de la lista, Susano. Que es el último. Ya sé el Ilo, que es el link, pero es que está puesto el mod para que no se puedan. A ver, y yo no sé cómo se mira esto el chat. O sea, no sé cómo va el mod para estas cosas. Claro, eso es lo que digo. En vez de decir, apuntaros en la lista al final y yo me pierdo menos. Bueno, ¿podría ganar esto con la mierda que me está saliendo? Es tontería. Es tontería, es tontería, es tontería. ¿Qué me queda? El cráneo convocado tiene que estar por ahí, el cabrón, y no me ha salido. Y el cráneo convocado me daría la vida. Tienes que darle el permit. ¿Pero qué pongo entonces? Permit.
Permit la hello 713. Así, no, pero así sale esto, así raro. Joder, 3 yermos que tenía. ¿Aún poder resistir más? Falta una parte. Sí, la puta, no me ha salido el puto cráneo convocado. Es lo que me hubiese dado la salvación. A ver, la hilo este, vale. Copiar. Así, pero así no hace nada de... tampoco. Haz una cosa, Lailo. Pásamelo por privado. Dale a Minik, envíame un privado y pásamelo. Yo lo pongo aquí. Que acabamos antes que hacer lo otro. Mala suerte, ahora vienes. Mamona. Ay, ¿cuántos bichos me quedan en el cementerio? Ninguno, ¿verdad? Uno. Patrolear. Voy a poner esta aquí boca abajo. He resistido más de lo que me esperaba, pero no ha habido el dream. Envíame, ya te digo, Lailo, envíame un privado, pásame el ese. Así de paso miro yo que no se hago porno. ¡Ah, Dios, pececito! ¡Ja, ja, ja! ¡Te he roto un token! Esto da puntos, estas cosas dan puntos. Ataque directo y fuera. Ahora a ver, Maisiflaf. Bien, Maisiflaf, estoy siguiendo muy buen duelo, Alemejo. No me ha salido el combo como quería. Ay, pero es que me hubiese salido la tía hasta antes, me hubiese salido el otro. Voy a probarlo otra vez. Ya digo, este deck es el último que he subido. Está todavía en proyecto. Me voy a hacer a Susano como está aquí atento, lo voy a hacer. Tampoco sé cómo se hace eso. En YouTube sí que lo sé hacer. El grupo de Telegram. Un segundito y te lo paso. Se entra con este código. A ver, Oki, lo estoy probando en Twitch ahora mismo. Voy a decirle a Kenneth, recordad, el overlay me lo ha hecho Kenneth Davis. Muchísimas gracias por hacerme el overlay. Está súper chulo. Y a ver, veamos. Vamos a ver que no sea porno. Si es porno, me lo quedo para uso personal. Y si no, pues lo comparto. Ahí lo tenéis. No lo he probado, lo ha pasado Lailo 713, dice que es para farmear. Puede ser que sí, puede ser que no. No funciona desde aquí, el este, espera un segundillo. Es que debería de funcionar el este. A ver, mientras tanto voy haciendo el otro porque si no me pierdo con las cosas. Bienvenidos una vez más a Yu-Gi-Oh! Dueling Siga Onti y vengo a traeros el... Uy, que se me escucha un momento, que se me escucha el YouTube por aquí. Que esto paraba ahí, Gaun del pasado. Así lo tengo en un TXT. A ver si es por cómo lo copié desde ahí. Un segundillo, perdón por esto. A ver si desde aquí os deja. Creo que para la música, lía la de Dios. Ahora mismo. Vale. Mirar a ver si así funciona. A ver qué estamos haciendo el NOS. Amigos. Hay un buen duelo, Alemejo, la verdad. La lástima es que la tonta
Y el calavero no me ha salido. Se han quedado escondidos los mamones. Ahora está en el fondo del deck. Tampoco. Pues no entiendo por qué no. Hola, Yolo. Alguien que esté en Telegram ya puede mirar el link, a ver si es que lo estoy dando mal o qué es lo que pasa. Pero ya debe funcionar desde ahí. La siguiente era Massive Flash. Ayala, mira en Telegram el link, a ver qué. ¿Cómo lo podríamos poner? Que parece que no funciona. Por favor, vicepresidente ejecutivo. Ah, pero si vais a poner el link, pasádmelo por el privado, que es que no sé cómo se quita el mod. Sí, para que la gente entre en el este. A ver, ¿dónde está Massive Flash? Vamos a retarlo, a ver si funcionará el deck. Pero debería funcionar desde ahí. Si no, si podéis, si, ya sé que es un poco de spam. Si podéis ir a YouTube, en los vídeos que tengo, ahí está el link y desde ahí podéis entrar, que es de donde está entrado todo el mundo. Lo que no sé por qué no va, debería funcionar. A ver, yo voy a pinchar aquí. Sí, a mí sí que me funciona el link. Seguro que no va el link. Yo creo que he puesto, lo voy a darle a Join Group y entráis, teóricamente. A ver, Massive Flash, Massive Flash. Ahí está. Massive Flash. A ver, Susanito, que está por aquí. Vale, a Susano, como se está portando bien, lo vamos a convertir en moderador. Ya que me está ayudando con la lista, le voy a dar poderes. Ah, mira, pues. Es que yo no sé manejar bien Telegram. Ya lo aviso de antebrazo. No he visto Telegram hasta ahora que creé el grupo. Pero así, Brangado, Duel Links, es un poco narcisista. Pero no sé qué nombre ponerle. Porque al primero creé uno, ese no podía escribir nadie nada más que yo, que se ve que es. Que será un canal pues para que yo ponga gilipolleces, pero ya es tú la gracia que tiene esa mierda. De antebrazo, claro que sí. Y si no, los vídeos de YouTube en mi canal donde podéis seguir. Ahí está todo. Vale, es mi turno. ¿Qué mierda gordísima me voy a comer? A ver, quiero saber qué carta es esa que está ahí abajo. No deberíais de hacer esto. Pero bueno, como después me viene el otro, quiero saber qué carta es esta que está aquí abajo. Si fuese un ritual o algo, triunfamos. Vale, refuerzos. Bien. Es importante saberlo. Esto es muy importante saberlo, sí. Y tenéis que tener instalado el Telegram, claro, también. A la putada es que no puedo atacar ahora y él sí puede bajar algo, usar refuerzos, me podría joder la vida. Confiemos en que no. Confiemos en el corazón de las cartas. Aquí hay que usar cambios, entonces a lo mejor está fastidiado. Va a seguir el combo del renunciado seguro. Bueno, lleva 3 fusiones. Ahí está. Bueno, pues ataca. Ah, la ha puesto pendiente también, qué buena. Qué buena, más refuerzo, me lo mata. Después va Andrew Tommy ir preparando. Voy a cambiar de deck después de esta. Acá tiene que atacar por ser refuerzos.
Ya, exactamente. Vale, chorizamos. ¿Qué viene después? Vale. A ver qué piense. Esto lo robo ahora. Puede que venga algo, puede que no. No tengo otra que hacer. Me puedo comer. Voy a comer 500. Me voy a comer 1000 de daño por la gracia ahora mismo. Me voy a comer 1000 por la gracia ahora mismo. Pero bueno. Tengo que jugar arriesgado, si no, ya metí el duelo controlado. Muchas gracias a todos los que estáis aquí viendo esto, a los que estáis comentando, a los que queréis jugar. Ay, eso rompe lo de nivel 3. Vale, entonces he reducido daños. Vale, venga, que puede que funcione. Puede que funcione. Confiemos en el corazón de las cartas. A ver, Zeus, si estás por aquí, luego te contesto el Telegram que me has enviado privado. A ver, vamos, voy a jugármela. Usar el efecto ahora, sí. Dos, tres, cuatro. Y rompemos. Ahí, ese se queda en 1600, me gana de todas formas. Vale, voy a poder ganarme. Un, dos, tres. Fuera. Y nada, estamos perdidos, esta ya está perdida. Qué lástima. Bueno, funcionan estas dos, qué lástima. La otra es bien salió el combo y aquí la putada ha sido el refuerzos. Podría haber aguantado el dragón, la verdad. Nada, pero me hubiese petado con refuerzo de todas formas. Vale, tomamos esta a ver si la asustamos. Si no está escuchando y se asusta. Y nada, ya sabéis, si queréis preguntar, si queréis hablar o si queréis comentar, pues tenéis ahí el chat. No estéis tan cortadillos. Voy a activar esto. Vale, a ver qué más he jugado. He jugado Super Troll. Desde Bakura, estoy formando uno de descarte. Tengo yo uno de descarte que enseñé. Pero lo vamos a juntar con la habilidad de Bakura. Que cuando destruyes un monstruo enemigo, puedes decir si descartas de tú una carta o que se descarte el otro. Sí, no, este mazo. A ver, este mazo es un proyecto. La cosa es que este mazo lleva un 7-1 con este mazo. Lo siento, Mai. Has cumplido con tu deber bastante bien. Y vamos a probar a ver. Otro. Me apetece jugar con este. Más y flash, ¿vale? La trampa, la cambia mucho la trampa hasta de miedo de refuerzos. Muy buen duelo, más y flash. Muy buen duelo, la verdad. Y está viendo jugar siempre los mazos del Star. Aquí me llevará a ver. Andrus, Tommy. Me ha hecho gracia el antebrazo. Yo pensaba que lo conocía ya toda esa frase. Y Andrés Tommy. Ah, sí, está aquí, vale. Es el Nick tal cual. Y estaba mirando a ver si encontraba el Nick. Y lo tengo ahí enfrente. Vale, veamos qué tal va este mazo. Este es de mis mazos favoritos. Es de los que más cariño le tengo. No es de lo mejor, pero le tengo mucho cariño a este mazo. Ahora ya se han visto un montón de mazos. Lo voy a modificar porque tengo un par de cartas que puedo hacerlo más guay. Pero bueno, vamos a jugarlo así a ver qué tal. Si quieres perder con subs, pone el 2v2 del Clash conmigo. Ahora si quieres hallarla para acabar el stream, hacemos el 2 contra 2. No hace falta que lo cierres, Andreu. Si con que mutes el sonido y no mires la pantalla, ya te vale. No hace falta tampoco esto tan extremo de... Tiro el PC por la ventana y jugamos el duelo. No miro.
Voy a hacer directo, Royal. Es que el problema, a ver, voy a probar ahora con Ayala a jugar al 2 vs 2, pero creo que voy a tener lag. Yo, mi conexión es muy mala. En esta casa, en casa de mi padre, si fuese allí. Ahí sí tengo 6 megas de subida. Pero yo soy muy malo jugando al Royal, ya lo aviso. A Clash Royale. O sea, soy SIDA. No sé cómo llega a leyenda sin meter dinero. Bueno, más o menos me gusta lo que ha salido. Este es Lord British, pero bueno. A ver qué robo. Muchas cartitas boca abajo. Bien, 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 bien. Confiaré. Confiaré, 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 confiaré. Va a ser una putada, como sea alguna destruirme la nave, va a ser una putada gorda. Si no podemos ir a saco. ¡Adelante, los British! ¡Equípate con un hacha! Y aniquila a Ladybug, Oyomi. Ah, mira, el gato, vale. Se salva por poco, por poco. Vale, este deck ya lo he visto. Este deck ya lo he visto, ya lo he visto, ya lo he visto este deck. Mientras el gato esté, nos va a bloquear. Tengo todas así, como dice, ya la tengo todas las legendarias menos la bandita esta nueva que ha salido. Y con suerte tiene dos, a ver quién. Y uno con suerte que con uno. Llevo jugando desde. Desde septiembre, más o menos. No le juego los ranked. No me he encontrado casi ningún hacker. De todas maneras, os aviso. Para los. Porque he visto muchos. Muchos mensajes de. Ay, no me digas que se va a caer la partida. No, no te caigas. Ay, no te caigas. Adelante, cacheto perro. Venga. Todavía nada, vamos, dos caras. No, no me jodas la vida. Vale, todavía vamos a activar esto por aquí. Fuera esto. Le deja pensar y no tiene cartas. Entonces, no debe ser mi Chizure. Pero voy a hacer lo mismo de antes, así que voy a golpear de aquí a aquí. Vale, es un Géminis, de aquí a aquí. Nada. ¡Activa tu efecto! En teoría debería poder romper esto de aquí. Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí está Lord British. Muy bien, destruyendo. Sí, este directo va a subir después a YouTube. Podéis seguirme en YouTube si queréis. Pero todo lo que grabo lo suelo subir después a YouTube. Justamente cuando acabe el stream, pondré lo otro. Lo que pasa es que creo que no me voy a dar tiempo a jugar todas las partidas. Espero que sí. No sé cuántos quedan en la lista. Pero Kuribo, por el amor de Dios, si te he dicho antes que no te quiero. Batalla. Los British, aniquila. Nada. Destruye una vez más. Me encanta este deck, de verdad, me encanta. No es de lo mejor. Ahí está, Kira, muy bien. Saluda, saluda al stream. ¿Tienes algo? Yo le salgo, diré hola.
A ver si podemos hacerlo todo rápido, porque voy a cerrar a las 9 y media y si no me da tiempo. Si no, ya luego hago otro stream un ratillo luego más tarde y subiré el Clash. ¿Sí, Kira? ¿Tú también quieres Clash? Vale, me podría joder la vida que eso fuese... Le dibujo algo, si no así ya debería ganar. Nada, ha sido Géminis otra vez. No he entendido muy bien el deck este de Géminis que has planteado. Supongo que me has dicho que es troll. Te destruiré con Lord British. Ahí vamos. Con la Normandía del Mass Effect. Vamos, Separd, destruye. No, no, pero allá luego podemos hacerlo, probar. De todas maneras, si os encontráis hackers, podéis denunciar, podéis bloquearlos. Había un pesado, estaba en la sala 12 del chat. Le había pensado que todos los putos días estaba con un hack, pero es un hack que no solo no funciona, sino que os choriza los datos, os pide pasta, luego secuestrará las cuentas. Yo, de verdad, hacer trampas por un juego de mierda que no repercute en nada me parece estúpido. Y Konami está baneando, ya lo enseño en un vídeo, de que va baneando cuentas. O sea, según va descubriendo, va diciendo, al carrer. Y después vendrán los lloros. Vale, ahora quien venía, Susano, quien venía a ver... Dancer 090, que está aquí. Venga, Dancer, vamos a jugar un duelillo. Versus Dancer. No, olvidaos de la gema, no se puede conseguir. Si creéis realmente que Konami va a dejar un hack para conseguir gemas gratis, es que estáis espabilados. Esto es como decir, yo he visto también hacks en el... Bueno, he visto hacks. Gente que dice, hack para Clash Royale de conseguir 1.000.000.000 de gemas, sí. Y luego ves un montón de gente, sí, sí, me ha funcionado, sí, mis cojones, está funcionado. Ya, pero ese le bloqueáis y ya no lo leéis, ya tomad por culo. Dais a denunciar, ¿vale? Pincháis en el nick. Mira, voy a salir un momento, Dancer, perdón. Pero si están en el chat molestando, cogéis por ejemplo a este, vale, por decir a alguien, y denunciáis desde aquí si os está molestando en el chat. Y luego si queréis lo bloqueáis y que le den por culo. Ya le llegarán los reportes a Konami, que es que tiene que tener miles de reportes. O sea, pensad que por ejemplo los chinos son muy chetos y los rusos ni os digo los... O sea, los rusos más o menos en cuanto a trampas rivalizan contra Yugi en la serie. Sí, sí, ya os digo. Todos los que ponen que generan gemas, que generan tal, os van a robar los datos. O sea, yo si queréis perder vuestros datos del móvil, de lo que pueden ser fotos privadas que tengáis, cuentas de PayPal o de vuestro correo, contraseñas que seguramente, supongo que muchos usaréis varias para las mismas cosas. Ah, no, las tarjetas de crédito si las tenéis con el móvil. Yo, por ejemplo, mi tarjeta sí que está con mi móvil linkado. Porque mi móvil tiene el este, no sé cómo se llama, pero bueno, tú puedes pagar con el móvil. Me parece una gilipollez gordísima. Ahí está Kira enviando saludos diciendo ¡Cheto no! ¡Cheto no! Vamos Acepta el duelo, por favor. Que si no, no da tiempo a jugar a todos. No, no, ya digo, la comunidad más tramposa he conocido en mi puta vida es la rusa, siempre. No falla. No conozco a nadie más cheto que los rusos. Dancer, estás por aquí. Si no estás por aquí, voy a buscarme otro duelo. Si no, Lian Yu, voy con Lian Yu. Ahí voy a hacerlo otra vez y si veo que no acepta. No esperéis, por cierto, no esperéis que se os llegue mi petición de duelo. Enviármela también. Y es que me sale mal porque Dancer sale conectado, pero no sale que vaya a jugar. Mirad, hay una foto que tengo yo en Steam. Yo, ya, si habéis visto mis vídeos, me gustan los shooters realistas. Y solía jugar mucho al Sniper Elite 3. Y vi un nick que ponía, por favor, servidores solo para los... O sea, fuera los rusos de servidores europeos y americanos. Porque son putos chetos. O sea, el ruso se compra el PC y ya viene con los chetos activados. Vale, Dancer no me acepta. No empieza el duelo, lo siento por ti, Dancer. Pero Lian Yu, si estás por aquí, voy a jugar contigo. Porque Dancer es que no acepta. Y si no, no nos da tiempo para todos.
Lo siento por Dancer, me hubiese gustado jugar contra él. Pero es que al final se me come el tiempo. Ay, mira, ya era justo que lo borras y le va la conexión. Bueno, Dancer, es mi primera invitación a jugar contigo. Voy a jugar. Que justo estaba. Joder. Justo lo acabo de borrar, pobre. A ver, voy con Lianyu. Sí, ya digo, yo creo que los rusos el PC viene con chetos. Lo tengo casi que claro, es que no conozco a casi ninguno que no haga trampas. O sea, me puse a jugar al Dota. No sé jugar a... Yo los muevos soy muy malo. Y luego me enteré de que... Claro, yo jugaba con la gente y se salían de las partidas, insultaban en ruso. Decían de todo, o sea... Es que la polla, ¿sabes? Mira, hasta Kira, ya escuché a Shakira quejándose. Rusos no. Nada, está enfadadísima. Si escuchas ruso y Kira se vuelve loca. Yanyu, dime cuál es tu nick, porque no sé si a lo mejor te tengo de ya de alguna vez. O si es el Yanyu este. Victor, yo, Harry, no lo tengo nadie que se llame así de parecido. Los que estéis de lista, por favor, enviarme invitación para... digo, son... Sí, a ver, los chinos suelen ser más farmeadores y sin vida social, pero menos tramposos. Bueno, también, es que son 7.000 millones ellos solos. Tiene que haber muchos tramposos por cojones, por... Aunque sea por mala suerte, tiene que haber tramposos. Yanyu, invitación. Enviadme amistad. Me siento solo. A ver, ahora. Ay, aquí vamos bien, ahí de ritmo. Ay, la invitación de Lianyu no me llega. Se llamará como aquí, a ver, voy a buscarlo yo. Dacen, envíame invitación tú mientras tanto también. Lianyu 1998, porque como digo, hay más gente que quiere jugar. Y si tardamos tanto, me tengo que ir. Mira, le envío yo la solicitud ahí. Bueno, minutos cuando más Chris MG ya no estoy. A ver si de esta forma podemos jugar. A ver, Lianyu. Nada, Lianyu no aparece. Lianyu yo creo que se ha muerto. ¿Juego con el Nos o con el Coplayer? Juego con uno de esos dos. Y la putada es que no me funciona el Mario Run. Porque me compré el Super Mario Run este que salió para Android. Que ya estuvo en Amazon. Uy, en Amazon digo yo. En el iPhone. Me lo he comprado. Y quiero grabar para subirlo al canal. Pero no... Ahí está Lianyu. Pero no puedo... No puedo grabar. No me lo acepta esta mierda. Y me parece un juego guay. No me parece que valga 10 euros. Pero me parece guay. A ese era Lianyu. Te envía invitación de duelo. Por favor, envíame el duelo. Ah, bueno, es que hemos perdido mucho tiempo aquí. A ver, Lianyu. Estamos tardando más de lo que deberíamos, Lianyu. Recordar sobre todo lo que es muy importante. Haceros la cuenta de Konami si queréis jugar en el PC donde queráis. Hola, Kira. A ver, sube conmigo. ¡Ay, mi perrita! ¿Sabes que no te puedo levantar con el brazo? No sé, pero jódete. ¿Qué quiero? Ya, Tikia. ¡Ay, mi perra guapa! Ahí está, vale, vamos a jugar. Kira, dame fuerza. Anima la nave, vas a jugar tú, ven. Te pongo las patitas en el ratón y pinchas, ¿sí? ¿Quieres? Y pinches tú. A ver, vamos ahí. Bandit Kite. Uy, Bandit Kite. Bandit Kite versus Bandit Kite.
Vale, no me parece mala mano, no me parece mala mano. Activamos habilidad. Había un error, hay un error que le han puesto por el este. Que no iba bien, no sé exactamente qué es lo que le pasaba, pero que no iba bien. Vamos, Gradius. Pero es importante que lo hagáis, porque mucha gente en mi canal, mira que lo anuncio a veces, pero ha habido un montón de gente que luego ha llegado y ha tenido que borrar los datos, le han perdido el móvil, se le ha roto y lo pierden todo, porque es que perdí la cuenta entera. Uy, va. No troleéis el chat tampoco, que no. Que estamos de buen rollo aquí, pasándolo bien. ¡Son los pachachos! ¡No, los pachachos, no! ¡Húndete que pachachos, no! ¡Puede ser mi counter! ¡Mis pobres navecitas! A ver, ¿qué me haría falta? Un milagro. Sí, cuando... Vale, cuando te haces la cuenta Konami y vas a meterlo, por ejemplo, en el PC. Imaginaos, os bajáis el coplayer, os bajáis algo guay. Vamos, dos caras. Necesito, contra este necesito que se haga las dos caras. ¡Vamos! ¡No! Estamos en la B. Torbellino, estaba claro. Estamos en la B, es que lo sabía. Lo tenía claro. El deck de los payasos es bastante gracioso. Tengo también una versión, tengo que hacer otra más troll todavía. Pero es bastante bueno para trolear. Mira, te tengo dicho que no me ladres en el oído. ¿Estás tonto o qué? ¿Mucho qué te pasa? Ah, qué lastimica. De aquí hay que tengo que ir ya con... a muerte. Me la juego. Es tontería, pero me voy a jugar. Ponte con esta. Ponte así. No, si yo conozco... Sí, el de los payasos es bastante bueno. A ver... Como he dicho antes, al rey de los duelistas podéis llegar con casi cualquier mierda. Suelo jugar mucho tiempo, igual que en el Hearthstone. Vale, esto pasa, todos son. Ya lo van a hacer el efecto. Ya lo voy a hacer. Ahora os voy a dejar después con una amiga, como siempre hago. No marchéis. Y así al menos le podéis saludar de mi parte y le podéis hacer feliz. Lo subiré en cuanto acabe esto, lo voy a subir a YouTube. Yo me iré a sacar a Kira. No descarto que vuelva en un rato y depende de cómo estén las cosas, a lo mejor vuelvo a hacer el stream. Avisaré por Twitter, avisaré por Telegram. Podéis entrar desde mi canal de YouTube, están los enlaces. Mi canal de YouTube lo tenéis abajo linkado, Twitter, que es cuando aviso. Y normalmente siempre los domingos voy a intentar hacer siempre de 7 y media a 9 y media stream, al menos a 2 horas. Si puedo hacerlo más tiempo, lo haré más tiempo. Si puedo hacerlo luego a la noche, lo haré luego a la noche un rato más. Y el resto pues ya está, espero que os esté gustando el stream, que os haya gustado, que hayáis pasado un buen rato. Muchísimas gracias por estar aquí viendo las partidillas. Y por jugar. Y por el amor de Dios, ahora... ¿Quién era el otro que me quedaba? Dancer, por el amor de Dios, no me dejes la vuelta que es la conexión. Nada.
Entonces, ay, no, bien, bien. Voy a jugar la última partida. Vamos a ver qué tal es. Vamos a ver qué tal es. El grupo de Telegram he puesto por aquí. Buscarlo como. A ver, un segundillo. O por este link, o buscarlo como Ibran Gaunt Duel Link. Si tenéis, pero tenéis que tener Telegram. Colocamos esto. Yo por ahora puedo seguir haciendo cosas. Ahora ya no. El grupo de Telegram es para que tengáis gente. ¿En serio? ¿Se ha caído? Bueno, pues nada, pues lo voy a dejar aquí. Lo siento por Darcen. Me ha sido una mano bastante buena. Vale, nada más, os voy a dejar con mi amiga. Muchísimas gracias de verdad por haber estado viendo el stream. Lo voy a subir ya a YouTube. Os dejo con mi amigacha. Nos vemos el próximo día. Uy, que no he copiado lo que no es. Espérate que la lío y pongo otra vez el este. Recordad, me podéis seguir por Twitter, Twitch, etcétera, etcétera, etcétera. Pero os agradezco de corazón que estéis aquí viendo esto. Y nos vemos el próximo día. Deudeo. Y enviarle saludos de mi parte.